Un saludo y feliz tarde, sean todos bienvenidos a una nueva entrega informativa de Globovisión 30 minutos para repasar lo que fue noticia en nuestro país el día de hoy. Por supuesto, los invitamos a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como @Globovisión y por supuesto puede ver nuestra emisión totalmente en vivo a través de nuestro canal de YouTube Soy Globovisión. De inmediato vamos a dar inicio con las informaciones. Y es que realizamos el presente contacto con nuestra compañera Dayana Ferreira. Ella desde muy tempranas horas de la mañana se encontraba a las afueras de lo que es el helicoide en El Sebín a propósito de esta detención del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens. Adelante, Dayana. Gracias por el contacto. Efectivamente, hasta ahora nos encontramos a las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el helicoide. A mi lado se encuentra la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesens, quien nos va a comentar de primera mano si ha podido tener alguna información de su hermano, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, quien, recordemos, fue detenido el pasado martes por funcionarios del SEBIN. Desde que se llevaron a Juan, no tenemos ninguna información de él, no lo hemos podido ver, no hemos tenido la oportunidad de saber en qué estado y en qué condiciones de salud se encuentra. Hacemos un llamado a los responsables de lo que pueda suceder aquí. Nosotros, los familiares, los venezolanos, seguimos luchando por Venezuela y aquí continuaremos en el helicoide día y noche y el tiempo que sea necesario para saber en el estado que se encuentra, haciendo también un llamado y dejando al tanto de que ni siquiera sus medicamentos los han podido dejar pasar cuando Juan tiene una operación del estómago. No sabemos en qué condiciones se encuentran. Repetimos, hemos venido aquí, hemos exigido poder verlo y se nos ha negado el derecho. Aquí continuaremos y Venezuela no es tan sola, aquí estamos, sigamos luchando y para adelante. Bien, estas eran parte de las declaraciones de la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. www.globovision.com, ya lo tienen en sus imágenes, realizaron manifestación en Chacaíto en apoyo a Requesens. Este sábado se desarrolló una manifestación en la Plaza Brión de Chacaíto en apoyo al dirigente político Juan Requesens, quien fue acusado de estar involucrado en el intento de magnicidio.